Amigos de la charla, hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer que viene de un país que personalmente quiero muchísimo, Venezuela, y que, pues, por ser colombiano de una u otra manera, tengo una afinidad bastante especial y un sentimiento bastante que congeniamos desde que nacemos, ¿no? Y pues nada, hoy tengo la fortuna de hablar con una artista que tiene una historia fascinante. Es una estudiante de Berkeley, de Boston, pero que cuando emigró de su país, le dijo a sus papás, me quiero dedicar a la música, y los papás le dijeron, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Y ella estudió comunicación, pero después se dio cuenta que lo de ella era la música, y después quiso hacerlo de la manera correcta en una institución importante. Fue a Boston, y de ahí empezó a extrañar a su tierra, a encontrar de pronto un amor especial por esa música del folclore de cada una de las regiones de donde seguramente tiene conexión Nela, y pues hoy está con nosotros presentando un sencillo solita, pero es que la historia es muy grande, entonces no voy a ser tan egoísta de no preguntarle tantas cosas de su vida. Nela, bienvenida a la charla, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, un gran placer estar aquí hablando contigo. No, el placer es completamente nuestro. Y para empezar, esa historia, ¿no? Esa historia de que tú eres de esas mujeres que emigra de su país de origen para buscar sus sueños y sigue trabajando por ellos. Y sí que ha hecho mucho y le ha pasado de todo, ¿no? Sí, un poquito de todo, es verdad. Sí. Pues sí, hay mucha gente que piensa que es que todo pasó de la noche a la mañana, que de repente hubo un gran, de repente hubo un disco. Sí, es Sino cierto. que están en todos esos años en silencio, donde de verdad está lo importante del trabajo, ¿no? Sí. Yo desde muy temprana edad tuve la fortuna de saber que me quería dedicar a la música por completo, que yo pienso eso que es una fortuna, porque hoy en día, sobre todo con tantas distracciones, los niños a los 16 años al graduarse del colegio ya tienen que saber qué hacer con su vida, lo cual es loco si te pones a pensar. Es cierto. Pero yo, de verdad, desde los 8 añitos o antes, sabía que la música de alguna forma iba a ser parte de mi vida. Y gracias, después, como tú dices, a mis padres, a pesar de que no hay músicos en la familia, siempre me apoyaron muchísimo y eso fue también un elemento clave, contar con el apoyo de ellos 100%. Desde el momento que me metí en esta locura de la música y de cantar canciones, ¿no? Así que, nada, sí, han pasado muchísimas cosas. Yo pienso que tal vez los pasos, a pesar de que al inicio fueron lentos, fueron muy firmes, y eso era lo más importante para mí. No estaba pensando en quiero llegar ya a tal lado, sino más bien en hacerlo bien, porque pienso que calidad es un seguro de vida y me encanta siempre, siempre pienso que cuando sea muy viejita, llegar, sacar todas esas canciones y sentirme orgullosa de lo que estaba haciendo. Y para mí eso siempre lo tengo en la cabeza y es uno de los elementos de los que parto al crear, ¿no? Totalmente. Pero bueno, uno en el camino siempre se encuentra cómplices, ¿no? Y cómplices importantes que también no solamente te ponen un norte a la dirección de tus sueños, sino que también te aconsejan de la manera correcta, ¿no? Y qué significa para ti, Javier Limón, ¿no? Que creo que es parte fundamental de muchas locuras como montarte en un avión de Iberia y lanzar un disco, por ejemplo, y tantas otras cosas más, ¿no? Sí, haber conocido a Javier Limón ha sido una de las cosas más bonitas que nos ha pasado, pienso yo, porque los dos colaboramos de una forma y tenemos una simbiosis y una conexión mágica que tampoco es muy fácil de encontrar. Y todo partió también de una forma muy natural, que fue él escuchándome cantar una canción que se convirtió como en el amuleto de la buena suerte en mi carrera y en mi vida, que es La Negra Tilia. Yo estaba en un concierto cantando esta canción y él pasó y se me acercó y me dijo, ¿quién eres tú? ¿Y de dónde salió esta canción? Y a partir de ese momento hemos creado una historia súper linda, súper bonita, con acontecimientos como eso, sacar un álbum entre las nubes, como fue Voy, en un avión, yendo de Madrid a Lisboa, recuerdo, como haber creado Voy, este disco donde los dos compartimos la visión de la importancia que son las letras, las palabras y todas estas historias que hemos contado, ¿no? Y además, él ha sabido cómo leerme la mente de una forma que nadie más lo ha hecho, escribir canciones como Me llaman Nela, que es casi una biografía, una autobiografía, o Ese Voy por ti. disco, en especial ese disco, era como, yo lo escuché ayer antes de entrevistarte, ¿no? Porque no me gusta hacer o charlar con artistas sin respetar todo lo que han hecho y todo lo que han Exacto. trabajado, ¿no?
y escuchaba el disco y parecía un disco escrito para ti. Eso fue, no fallaste, fue tal cual eso. Él dice que él se ve en el espejo a veces y dice, oye, soy Nela, soy Javier, ¿quién soy? Porque él, tal cual que se ha escrito canciones que parecen escritas por mí. Te repito, Volver a mi tierra es una canción que habla de volver a mi país y él, gracias a Dios, no ha tenido que pasar por una experiencia como hemos pasado los venezolanos. Y con todo y eso, él se inspiró a través de un artículo, obviamente después de escucharme a mí, mis historias, mi familia sigue en Venezuela, por lo tanto, toda la situación es muy cercana a mí, a pesar de que tengo 10 años fuera del país. Pero todo también inició por un artículo que él leyó un día en el país, allá en Madrid, y me mandó un email y me dijo, Nela, acabo de leer este artículo y me ha inspirado para escribirte estas palabras. Cuando me envió Volver a mi tierra, enseguida le dije, hay que ponerle música. Y de ahí nació esta canción que también, como te digo, parece que fue escrita a partir de, que fue escrita con mis manos. Entonces, yo pienso que sí, ha sido muy importante tenerlo en mi vida. He creado una colaboración súper bonita. Él también era muy conocido como productor, no como compositor. Y creo que hemos los dos exprimido de ambos muchas cosas lindas y aprendido muchísimo. Y estoy sumamente agradecida de todo, de esta aventura que nos hemos lanzado juntos. Te voy a nombrar una canción y quiero que me digas qué significa para tu proceso. La Negra Atilia. Significa mucho. La Negra Tilia fue la que me hizo a mí volver a mis raíces, la que me hizo a mí entender el lugar de donde venía. Y yo pienso que eso es necesario en la vida, no solo en la música, sino para cualquier cosa en la vida, entender bien y apreciarlo y aceptarlo el lugar de donde venimos, ¿no? Y eso no pasó hasta que yo escuché La Negra Tilia, que por casualidad además habla de una mujer que se paraba muy temprano en la ciudad de Porlamar, que eso es Margarita, donde yo soy, y antes de que el sol saliera, ella ya había vendido todo lo que llevaba en esa cesta en la cabeza. Y cuando escuché esa canción, que además es un ritmo súper complejo, que es el 5x8 venezolano, el merengue venezolano, te digo, Carlos, que hubo una conexión con la música que yo no había sentido antes. Yo había dedicado mi infancia, o desde que empecé a cantar en inglés, ni siquiera en mi lengua. Y cuando escuché La Negra Tilia, comencé a cantar música venezolana o música en español, por lo menos. Y yo creo que el hecho de haber conectado con la letra de esa forma, de darme cuenta que yo como cantante puedo contar historias, no solamente cantar notas, hizo algo clic dentro de mí. Y es por eso que yo aprecio y aplaudo a Henry Martínez y a Pablo Camacaro, quienes son los compositores de esta canción, porque hicieron, de verdad que hicieron un cambio en mi carrera y en mi vida que nunca tomaré en mano, y se los he hecho saber muchísimo llevando esta canción a donde sea que voy. Sabes que me gusta de hablar contigo, Nela, y de conocerte, que eres una artista súper agradecida del proceso, y eso es muy meritorio, ¿no? Porque hay momentos que hay veces, seguramente los artistas solamente se acuerdan del momento que están viviendo, del éxito o de lo que les está pasando en la actualidad, pero toda esa parte de la primera canción que los movió a algo, de el haber cantado en inglés con esa necesidad de hacer lo que les gustaba, que era la música, ¿no? Entender de dónde venía el blues, el jazz, hacer el pop, que me imagino que cuando tú llegaste a Estados Unidos el pop era lo más trend y te tocó obviamente también incursionar por ahí, moverte entre esas aguas, pero valorar la música tradicional de nuestras regiones. Sé que te gusta mucho lo que hizo Natalia Lafourcade con los Macorinos, sé que te gusta mucho lo que hace Monsieur Periné, por eso trabajaste con Santiago en un track, pero háblame un poquito también de esos encuentros con esos artistas que también tú valoras su arte, ¿no? Por ejemplo, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, que forman parte del catálogo, entonces cuando uno le hablan de Nela, la que está estrenando solita, no se imagina todo lo que ha hecho. Sí, he tenido la suerte de haber contado con artistas o de tenerlos como amigos y de haber colaborado con artistas con los que crecí. Alejandro Sanz, bueno, ya sabemos quién es un artista increíble, requete conocido en nuestros países, en Colombia y Venezuela. Y saber que él fue el primero que por lo menos lanzó Me llaman Nela al mundo, de que cuento con su apoyo, de que me estuvo invitando a sus giras a cantar, ha sido para mí algo de lo que estaré agradecida toda la vida. Juan Luis Guerra,
Luis Guerra es otro de esos artistas que tengo videos en pañales bailando 440 y todos los venezolanos, no sé cómo era en Colombia, supongo que igual, pero creo que Mucho, en mucho. Venezuela no había fiesta, Carlos, donde la música de Juan Luis Guerra no sonara. O sea, eso no existía. Era Juan Luis Guerra, Olga Tañón, Carlos Vives, o sea, siempre. Y ellos Igual, todos estamos igual. eran venezolanos. Yo sentía que eran venezolanos. Y es por eso que cuando me entero de que este dúo con Luis Guerra iba a ocurrir, yo no podía creerlo. Ya yo había tenido un acercamiento con él cuando él fue a Berklee College of Music, porque él también se graduó allí. Él además. Yo me gradué en la misma carrera que él hizo, que fue composición y producción. Y cuando él fue a Berklee, hicimos un video para honrar su música y hicimos un pequeño dúo, yo como estudiante, de Ojalá que llueva café. Es un video que está en YouTube donde cantamos él y yo juntos. Pero claro, él es estudiante, no tenía una carrera como tal aún. Y así que pasar es como un ciclo, ¿no? Pasar de Nela en pañales a pasar a Berklee, a andar como un estudiante con él, ahora tener un dúo que está rondando por las redes sociales y por todas las plataformas, donde cada vez que escucho mi voz con la de él, no puedo evitar llorar, de verdad, porque es algo con lo que soñé. No, y todas las entrevistas que busques, cuando me preguntaban con quién quería colaborar, mi respuesta inmediata era Juan Luis Guerra. Así que sí, yo todavía no lo asimilo, creo, todavía no, y creo Viendo y que me. escuchando esta entrevista, tienen que buscar ese track, Mi Guitarra. Está espectacular. Está espectacular. Muy bonito. Nela, la incursión de Nela en el cine, trabajar también con gente que jamás pensó, Penélope, bueno, en fin, estar ahí. Yo creo que ese tema de a veces tener sueño con lo que le pide, perdón, tener respeto con lo que le pides al universo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, y yo soy de aquellas que no solo pide, sino que dibuja y escribe y pega en las paredes. He dibujado. Yo dibujé el Grammy, recuerdo por ahí debo tener ese papel dibujado donde decía Nela 2019, algo iba a ganar. Cuando quería mi apartamento en el que vivo ahora, hice lo mismo, dibujé la dirección con mi nombre y lo mismo hice con la película. Cuando me enteré que había la posibilidad de que yo pudiera ser parte de esta película dirigida por Asghar Farhadi, una película que se llama Todos lo saben, él llamó a Javier Limón para que compusiera la música de esta película. Y Javier le envía un video del fin de fiesta, que es una canción donde yo canto y él toca la guitarra. Cuando Asghar Farhadi lo recibe, él dice, me encanta la canción, pero ¿quién es la cantante? Y Javier le dijo, ella es Nela de Venezuela, es una de mis artistas. Y él dice, ¿tú crees que a Nela le gustaría venir para Madrid, grabar las canciones de la película y actuar con Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín? Y él dijo, yo creo que Nela puede cancelar toda su agenda para ir para allá. Yo no puedo creerlo. Y agarré un papel y dibujé a tal cual a Javier Bardem y me dibujé a mí al lado, palitos, ¿no? Obviamente. Y lo puse en el techo de mi cuarto. Y todas las mañanas yo me despertaba y me lo creía. Me lo creía, me lo creía, me lo creía. Y decía, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Obviamente con mucho trabajo de por medio, ¿no? Y un día recibí una llamada como a las 8 de la mañana del director y todo el equipo de producción diciendo que tenía que cantarles la canción a esa hora por el teléfono. Yo obviamente a esa hora no tenía voz, pero bueno, me agarré todo el valor, con todo el valor que tuve y les canté la canción. Y la respuesta luego fue, me mandaron un mensaje de texto diciendo que agarrara mis maletas, que me iba para Madrid a cantar en esta película para estos actores, imagínate. Yo aún no me lo creo, no me lo creo, pero fue una experiencia espectacular y algo que quita que me encantaría volver a hacer. Totalmente. Nela, estamos felices de tenerte aquí en la charla, ¿no? La verdad es que conocerte es un encanto y también saber un poco de tu voz, todo ese proceso. Oye, cuando llega el Grammy, el Latin Grammy, de Mejor Nuevo Artista, pues uno pensará que ese artista lleva un año como Mejor Nuevo Artista, ¿no? Uno dice, apenas salió, ¿no? ¡Wow! Y Ya. además, en el spot público, la gente cuando escucha ese título dice, no, pues esa artista es nueva. Pero todo lo que ha pasado antes de llegar ahí. Pero, ¿qué pasó después con Nela, después de ese reconocimiento que siento que para la industria, para lo que decía el spot público, tiene un significado como un parteaguas, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Pienso que lo más importante, cuando decimos voy, no, y pienso que eso es un error. Partir de en la, si el punto de tu creación es pensando,
esto es para el Grammy, o esto es para que le guste a no sé quién, o esto es para que la gente sienta tal. No pienso que es la mejor forma de crear, y tuvimos siempre eso en mente, de pensar primero en las letras, de cuidar cada detalle con la producción. Y es por eso que cuando llega la nominación del Grammy, con un disco como Voy, que tal vez no había nada con qué compararlo dentro de la industria, fue una gran sorpresa, que yo ni siquiera iba a los Latin Grammys, yo no iba a la ceremonia porque tenía un concierto, y era como que estábamos muy agradecidos por la nominación, pero no iba a cancelar el concierto. Pero al final dijimos, ¿sabes qué? Vamos a pasarnos por allá, vamos a posponer el concierto y vamos a los Grammys. Cuando dicen mi nombre, si buscas el video, yo no me paraba de la silla porque yo todavía no lo podía creer, yo sentía que no había escuchado el nombre, y mi manager me decía, párate, que si eres tú, disfrútalo. Y sí, obviamente el ser reconocido por la academia con un disco, te repito, donde nace de la raíz, vanguardia y las influencias, de mis influencias del mundo anglo, es una maravilla y me llena de esperanza y de orgullo saber que hay un espacio para este tipo de música en la industria, ¿no? Y Claro. sí, obviamente la exposición que te genera una premiación como esta es inevitable. Y creo que es por esto que luego me uno a la familia de Sony Music Latin, con la que creamos un álbum hermoso el año pasado. Trabajamos como hormiguitas durante toda la pandemia, o el lockdown, el confinamiento. Y esta es una de las primeras pruebas de nuestro trabajo que es solita. Que ahí va mi siguiente pregunta, y es, hombre, uno escucha solita. Y es como una nueva etapa de Nela. Es como oxigenada y recargada de muchos sonidos que en la actualidad están generando de una u otra manera atención, pero que ponen y globalizan de pronto tu arte. Por ahí lo veo yo, ¿no? Has escrito muy bien. Me parece que Solita mantiene la esencia de lo que fue Voy, manteniendo la importancia, el peso que me gusta darle a las palabras que digo. Y al mismo tiempo es como un empoderamiento que también creo que tiene consecuencia de Voy. Voy también era una canción muy de voy firme, con un camino muy claro. Y Solita lo veo como un empoderamiento de la mujer, como una no dependencia de alguien para ser feliz, que no necesita la aprobación tampoco de nadie para hacer lo que te apasiona. Y me parece muy importante quitarle la responsabilidad al mundo para alcanzar la felicidad. No lo pienso que sea ni siquiera saludable mentalmente. Totalmente. Y es por eso que Solita me parece que la sacamos en un momento ideal. Además, musicalmente, como te repito, contiene los mismos elementos sí, la misma esencia de Voy, diría yo, pero ahora teniendo a Julio Reyes de productor y a Navi, trajeron ese sonido un poco más global, contando con la parte moderna de los sonidos electrónicos, diría yo, Los que beats cambia. ahí medio tempo ahí muy muy interesante, ¿eh? Claro, pasa, yo siempre he dicho, pasa como que de la copa de vino que te invitaba a Voy, ahora a un roncito y tal vez parado, en vez de estar en Pararte una silla. de la silla con el mismo vino, pero ya moverte un poquito y disfrutar de el Exacto. vibe de la canción. Sí. Y me encanta porque me apasiona el baile también, que es alguna de las cosas que hago solita, no es que me voy a poner ahora a bailar, pero sí me gusta muchísimo el baile, me ha encantado de pequeña, si busco fotos, lo primero que hacía era bailar, entonces saber que puedo invitar a la gente también a sentirse de esta forma con mi nueva producción, me da mucha ilusión. Muy bien. Y pues que esa nueva producción sí empezó con este abrebocas, no me imagino lo demás, ¿no? Y está divino, no es porque sea mío, pero está muy bonito. De Ya verdad estoy que sí. soltando canciones y canciones, porque hoy en día la música ha sido como esto, ¿no? De soltar sencillos, sencillos. Ya no es como que lanzas un disco de un solo para poder disfrutarlo, sino que es como canción tras canción, ¿no? Sí, son como abrebocas, como lo acabas de decir. Sí, yo Sí. creo que vamos a tener un próximo sencillo y ya luego el álbum completo. Muy bien. Pues Nela, no te quito más tiempo. Me alegra mucho saludarte. Ah, igualmente. Me celebro mucho tu lanzamiento de Solita, pero también celebro mucho tu carrera. Te felicito. Has sido una guerrera tremenda y eso te llevará a más lugares de esos que seguramente has pintado, ¿no? Gracias, En esos querido. Ha papeles sido y un gran libros. placer hablar contigo, mi querido colombiano, que estamos tan cerca, es loca por ir a Colombia, ojalá vaya muy pronto y poder disfrutar de tu país. Totalmente. Luego seguramente tenemos la oportunidad de verte acá en Los Ángeles y en cualquier lugar. Ojalá que se abra todo para seguir viendo música en vivo, ¿no? Ojalá que sí.